¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Nos encontramos nuevamente con ustedes. Hoy estamos en un lugar donde pasa un río y han encontrado desafortunadamente algunos cuerpos que llegan a atorarse de este lado. Se cuentan muchas leyendas de este lugar. Vamos a ver qué captamos esta noche. Muchos perros, hay movimiento, pero vamos a ver cómo se pone. Esto es Ojo Nocturno. Amigos, como ya les comentamos, estamos aquí, cabrón, este camión está bien accidentado. Con cuidado, compa. Estamos a la orilla de un río. Nos acompaña esta noche Brian. Con su hermano está Horacio. Por acá, ¿no? Antes de cuidado, vete como de lado. Ah, sí, ándale. Nos contaba Brian una anécdota aquí de que... Allá. ¿Qué? Allá, eso, güey. Eso que está brillando, güey. Es luz, güey, luz normal. Pero, a ver, apágala. Ve. Es el reflejo de un... Ah, no mames, me sacaste bien de pedo, güey. No mames, a mí la madre me sacó de pedo, güey. Le dije, no mames, allá no hay luz. El mínimo yo no veo, güey. Nos contaba Brian una historia. ¿Por dónde jugaban ustedes de mí? Cuando el río baja, queda en medio de un mar de cerro. Y todo esto es pura piedra. Ya nosotros andamos jugando por allá. Y cuando vimos que había un señor ahí, güey, estabas. Y pasó un buen rato. Y ya cuando fuimos a verlo, pues resulta que era un cuerpo de un señor que pues, ya llevaba días. Y los animales ya habían comido. Se habían comido todo lo que era la carne y solo quedaba como que los restos y su ropa. Pero fue en ese árbol que está en medio de ese. Como... Sí, como el del río. ¿Crees que se pueda caminar un poquito para allá? Sí, puede. Y acá ya hay un camino con cochilo. ¿No quieres ir? Vente, Horacio. No, no hay que separarnos ahí. ¿Por qué, güey, en este camino que hay? No sé, nunca hay. Y estamos en sí a la orilla del río, ¿no? Sí, de hecho, cuando crece mucho el río. Que es como un camino de ese, güey, que... ¿Quieres que le demos para allá por donde veías? Sí. ¿Dónde es donde más han encontrado así las? Ahí es que creo que también bajo el nivel del agua. Es una piedra. Ahí se atora. Esto sí es tierra firme, va. Si no, ahorita vemos. A ver, pasa tú que traes los más chingos. Se siente como que el agua ya está aquí, güey. Escucho algo, ¿no? Escucho algo ahí. Escucho algo, ¿no? Escucho algo ahí. Está crecido el río. Esas historias de duende. Se escuchan cosillas, ¿no? Sí, pero. Uy, uy, uy.
Uy, uy, uy. Como un lamento, ¿no? Eso, uy. Uy, ahí el... No, no. Escuchamos un ruidito por el árbol que dices que... Ajá. Siempre en los cuerpos de agua sucede eso, que no sé si el agua genera eso como clase de susurros. ¿Vamos para allá? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que se... Y es que no sé si la cámara lo capte como tal, porque está muy lejos, güey, pero... ¿Sabes cómo se oye? Como cuando están platicando dos niños, güey. Pero sí, bien leve, cabrón. Pero fue por ahí. Y es que lo que decía ahora, eso sí es cierto, güey. Todos los lugares donde hay agua, como que hay esa peculiaridad de que siempre se escucha como murmullos o... El mismo agua. Es que siento, bueno, pienso que hay dos explicaciones. La de fantasmas y la... No científica, sino con la lógica. La lógica es de que pega con las piedras y pues producen un sonido, ¿no? Sí. Vale. La corriente del agua. Ajá. Y ese sonido, pues, con algún eco o algo, pues llega a parecer como de persona. Y la de fantasmas, pues, lo que nos decían, de que el agua arrastra vidas. Y pues más aquí en este lugar donde han encontrado como los cuerpos, ¿no? Entonces empiezo a preguntar. Mira, haces, pero todos tenemos que quedarnos callados. Haces como la... Si escuchan algo, nada más toquen el hombro a mi canal y señalen el hombro para que se cuente, ¿va? El ¿pero resto qué quieres? Nada más dejo esta prendida para cuando tú estés donde estés haciéndolo. Pero aquí quédate. Va. Vamos a quedarnos callados. Uno, dos, vas. Despacio, güey. ¿Dónde estás? Queremos verte. ¿Sigues aquí? ¿Necesitas algo? Queremos escucharte. Ven. Acércate. Pase lo que pase, no hay que correr, güey. ¿Va? O sea, si se, aunque vean algo, es que es más peligroso correr, güey, que aguantar tantito ahora, güey. ¿Estás aquí?
Acércate. Queremos escucharte. No sé si necesitas algo, si no has descansado en paz, o hay alguna manera de apoyarte. ¿Puedes hacer algún ruido? ¿Qué? No sé si el agua es la que nos está jugando ese juego de sonidos. Espero que se capte en el video, pero se escucha un grito, pero no seguido. O sea, es como pausado o molesto. Te creo que me pasó este. No te metas mucho para allá. Algo que me pasó a mí en Tolantón. Ajá, en Tolantón. Espérate. Así que déjalo que es. Si pasa, que pasa así, no saca. Lo que me pasó a mí en Tolantón es de que estaba yo acampando con mi esposa. Y pero esto, mames, vi unos ojos, cabrón. ¿Viste los ojos? Sí, pero no sé si los grabé, chingado. ¿Pregunto? A ver, pregunto. ¿Estás aquí cerca? Queremos verte. ¿Puedes hacer algún ruido? Vi los ojos clarito. Mira, alumbra para allá, hermano, de vuelta. Vi los ojos clarito. Donde están esas como ramitas aquí, justo donde estoy señalando, güey. Pero así, güey, o sea. Pero fue cerca, ajá, sí, dos. Te dije. Pero no, como me decía esa madre, Brian, era más allá, ¿verdad? Por el árbol. Sí, y yo. Por ahí se acercó. Pero vas a ver aquí. ¿El Lima se empieza a sentir rodeado? Sí, güey. Están rodeando los moscos, cabrón. Con sus pistolitas, ¿no? Que te lo contaba como tentación allá, ¿verdad? Sí, güey. Siento que algo se va a sumar ese perro, güey. A ver, quítalo, güey. Ok. Siento que algo va a salir de ese perro, güey. Si falleciste aquí. ¿No has encontrado luz? Podemos ayudarte. Vamos a ver un reflejo del ángulo. Con la poca luz que tenemos, siento que ahora estamos muy bien. ¿Oíste?
Pero eso fue arriba, ¿no? Yo lo escuché acá. Es aquí, no podemos. El lugar sí está amplio, pero. No nos podemos mover mucho. Ajá. Güey. Es que, mire. Para la gente que nos está haciendo este. Que nos está acompañando, toda la zona que se ve en verde es puro hierbaje que ha nacido con el flujo del agua. Ajá. Entonces el suelo no está. No está muy sólido. Ajá, no está firme, güey. ¿Viste? Sonó algo aquí, güey. Aquí. ¿Viste? Sonó algo aquí, güey. Aquí. No, yo lo escuché ahí abajo, güey. Ah, ya, acá arriba. Igual debe ser como animalitos o fauna de aquí. Ajá, en el, por la del río, ¿no? A cilantro, güey. ¿Crees que podemos caminar sobre esta orilla, sobre todo esto gris, hacia allá? ¿Hacia allá? ¿Le damos tantito? A ver, vas. Tú eres el guía. El guía espiritual. Tú eres el guía. Guíanos. ¿Sabes qué? Siento como que nos está rodeando algo, güey, pero. O sea, hazte cuenta que como que jugando, güey, nos va a llevar para allá, güey. Hasta ahorita, bueno, a menos que en el audio después escuchemos algo. Ajá. Alguna respuesta. Pero sí, el ambiente sí se siente para empezar. O después escuchemos algo. Ajá. Alguna respuesta. O después escuchemos algo. Ajá. Alguna respuesta. Bueno, mi gente, pues el lugar, la verdad es de que sí es especial. Vamos a checar en grabación si todo lo que los murmullos y las cositas que escuchábamos a lo lejos se captan en el video. Es un lugar muy cargado de energías por todo lo que ha pasado, ¿no? De que no tanto de que se muere aquí la gente, sino que el río los arrastra y han encontrado los cuerpos aquí. Por lo que detectamos o llegamos a escuchar, se escucha a una mujer y se escuchan a unos niños. Vamos a seguir molestando. Nosotros nos despedimos, lo de siempre. Recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación, síganse a nuestra página de Facebook, nos encuentran igual como Ojo Nocturno. Y si tienen algún lugar en donde quieren que vayamos y nos prestan las instalaciones, con todo gusto. Esto fue Ojo Nocturno.